Peter. Peter. Pipilo. La mira. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Liz. Ok. Bueno, vamos a comenzar por acá la clase, ¿verdad? Voy a comenzar con la lista, tomándola rapidito, ¿verdad? Para los compañeros, igual, muy buenas noches, espero que estén bien. Espero que ya estén finalizando su día, ¿verdad? Algunos compañeros me están diciendo que van a estar de oyente, ¿verdad? No hay problema. Entonces, por acá inicio con la lista. Permítame, me está cargando por acá. Adriana Mabel Elía Granados. Alex Walter Ponce Barahona. Presente, buenas noches. Buenas noches. Alicia Lizeth Elías Juvías. Presente, buenas noches. Buenas noches. Alison Noemí Bermúdez. Andrea Irene Orellana Vázquez. Carmen Elena Catota Quintana. Daniela Paola Contreras Alfaro. Presente. Ok. Erika Lisset Meléndez Valladares. Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Buenas noches, Luis, presente. Buenas noches. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Jorge Armando Solórzano Guardado. José Enríquez Campos Castro. Ok, para este compañero. Jocelyn Karina Presente, buenas Morales. noches. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. Catherine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Buenas noches. Kelly Natalia Medrano Crispín. Ok, compañera. Kimberly Clarice Gaviria Arévalo. Liliana Vanessa Alfaro Areníbal. Ok, ya vi por ahí, compañero, el chat, ya le tomé lista. Marixenia Rosario Córdoba. Marixenia, todavía no se ha conectado. Marvin Ramón Ramírez Alas. Ok, Mónica Daniela Reyes Portillo. Presente, licenciado, se me había trabado la computadora. Ah, ok, no se preocupe, compañero. Presente. Ok, compañero. Rocío Dalí Ramírez Lemus. Ok. Sandra Estela Méndez. Silvia Carolina Mártir. Sí, ya la escuché por aquí, Silvia. Ya tomé su lista de asistencia. Verónica Raquel Rojas. Ok. Y Wendy Araceli Hernández. Presente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para todos, igual espero que estén bien, espero que estén descansando, pues ya estamos a pocos días de terminar lo que es el curso, ¿verdad? De Insera. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña realimentación de lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿sí? Compañera Alicia Lisset, ¿qué estuvimos hablando? ¿Qué estuvimos estudiando para hacer ahí una pequeña síntesis? Ayer usted estuvo hablando de cómo podemos usar una encuesta como para testear y segmentar el mercado en las historias. Ok. Excelente. Kimberly, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer en la clase? ¿Sí? Buenas noches, Kimberly. Ok. Compañera Carmen, Elena, ¿qué estuvimos abordando el día de ayer? Buenas noches, Lick. Sí, lo que decía la compañera, eso de las encuestas, también Sí. de que a través de las
de esas mismas encuestas, crear como la necesidad o identificar al cliente con la necesidad para nosotros brindarle nuestro servicio o nuestro producto como una solución. Ok, excelente. Bueno, ahora pues estamos en la sesión número 13, si más no me equivoco, permítanme, solo quiero verificar, ¿verdad? Como tenemos una sesión, en verdad, que reponer. Sí, estamos en la sesión 13, ¿verdad? El tema a abordar, a tratar, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo que es la interacción, el involucrar a la audiencia, pero tenemos que hacer un énfasis mucho en la parte de edición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora, como les digo, tenemos la nueva economía digital. En la economía digital, pues, lastimosamente, para unos es buena, pero para otros no es tan buena. Pero depende, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo veo que muchas personas se quejan, ¿sí? Se quejan de todo sin argumentos, solo son respuestas emocionales. Entonces nosotros tenemos que ver oportunidades donde otros miran problemas, ¿sí? Hace poco estaba viendo una noticia que habían aprobado un marco normativo para personas se puedan o puedan legalizar ya sea una empresa o una sociedad con una persona. Y muchas personas estaban criticando en los grupos, no, que eso aquí, que eso allá. Entonces son personas que se cierran de la mente. O sea, si vemos eso como una oportunidad, o sea, para mí es excelente, o sea, porque aparte que se hace más democrático el conocimiento, la economía, di se diversifica los emprendedores, pero como les digo, en la parte digital tenemos que abrir nuestra mente. Por eso les estoy haciendo esa síntesis. ¿Por qué tenemos que abrir la mente? Porque, como les digo, las reglas del juego, de hacer negocios, no son las mismas que en los años 90. Yo me recuerdo que para Navidad, en televisión, había unos anuncios de la nueva Milagrosa en el centro, unos anuncios, pues, o sea, que impactaban en ese entonces, pero como les digo, eso era en los años 90, 94, 95, 90, no, el año 98, yo estaba pequeño, pero ahora el modelo de comunicación ha cambiado, el modelo de negociación ha evolucionado. Ha evolucionado la conciencia del ser, de los seres humanos, la conciencia digital. Ahora, jugar en esa área, necesitamos ya no solo aprender o comunicar, necesitamos impacto. ¿Cómo generamos impacto? A través de los cinco sentidos, a través de lo que mira, piensa, toca, escucha, lo que le dicen, lo que le cuenten, o lo que olemos. Ahora los cinco sentidos se tienen que activar, ¿sí? En una clase en la universidad nos decían, bueno, si usted quiere trascender, quiere que su marca sea increíble, incluso me lo decían en la Universidad de Texas, donde tuve la oportunidad de estudiar, me decían, mire, si nosotros queremos llegar a los públicos, a los emprendedores, tenemos que conocer sus necesidades, pero no puede conocer sus necesidades si no sabe leer la información, leer los datos, ¿sí? Entonces, en esta sesión, ¿verdad? Lo que queremos es enfatizar en la parte de lo que es el uso de funciones interactivas, ¿sí? Pero, como les digo, dicen los economistas, no puede existir una cosa, una variable, si no existe la otra variable, o sea, yo le llamo como un círculo, o sea, como un ciclo virtuoso de conocimiento, ¿sí? Ese ciclo nosotros lo tenemos que ir alimentando, ¿sí? Yo le llamo el ciclo de comercio digital, ¿sí? ¿Por qué le llamo esto? Porque, como les digo, ahora todo es cíclico, va cambiando, va evolucionando. Y si nosotros no nos metemos a ese rollo, como decimos a buen salvadoreño, nos va a ganar el mandado, así como decía la abuelita, ¿sí? Nosotros tenemos que ser, así como dicen los abuelos de antes, cachero, rebuscarnos, ¿sí? Buscar esas opciones. Pero lo que yo quiero hacer énfasis va a ser o sea, ahorita lo que vamos a hacer va a ser una simulación de la clase o del tema anterior, que es la edición de videos y las funcionalidades, ¿sí? Como les decía, no puede existir, o sea, no puede existir un CTA, un llamado a la acción, si no tenemos un impacto visual, ¿sí? El impacto visual nos va a posicionar en la mente, en el centro del discernir de la persona, de mi comunidad, de la web 2, de la web 3,
Entonces, ahora eso es un cuello de botella que tienen todos los emprendedores. Estoy más seguro que acá todos han de tener un problema con la edición de video. Entonces, no podemos vender sin un video editado lo más sencillo posible, ¿sí? Visualiza mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí. Alicia, dígame, compañera. ¿En qué le Sí, puedo ayudar? el manual del participante. Ok, excelente. Alicia, levanta la mano. ¿Tiene Sí, alguna pregunta? Dígame. sí, yo quería preguntarle Sí. para usted, que es un experto en esto, para usted, por ejemplo, una marca como la mía, que es de productos del cabello, ¿verdad? Sí, El dígame. problema que yo tengo es que no. O sea, no he logrado empatizar con mis clientes. O sea, entonces algo que me recomendaron a mí Sí. es como publicar historias de lo que yo hago, de las entregas y todo, para no llamar la atención, sino que como para que los clientes, no hay cómo explicarle, pero yo sé que usted me entiende, Sí, como para vale. que los clientes me conozcan, digamos. Okay. Entonces, ¿pero usted cree que es una buena técnica siendo que mis productos, o sea, lo que yo quiero es llegar a un nivel a más con mis productos? ¿Cree usted que está bien eso o paro de hacerlo? No sé, porque no sé qué hacer, fíjese, la verdad. Sé Ok, que no es vale. el tema, pero sí Sí. quisiera que me respondiera. Sí, está relacionado al tema. Sí, porque como les digo, no puede existir, o sea, impacto que le compren si usted no existe una cosa y la otra. Sí, primer punto. Exacto. Entonces, esto como les digo, se aprende, o yo lo aprendí con amigos de San Francisco, en Estados Unidos, amigos de Startup. Entonces, ¿qué nos decían a nosotros? Pero a la realidad salvadoreña se lo voy a traducir, porque muchos pueden decir, ah, el profesor nos habla de cosas de Estados Unidos. No, o Sí. sea, pero, entonces, le voy a dar un consejo que a mí me dieron y yo lo tomé en cuenta en una asesoría. Me decían, mira, me decía, en productos de belleza, le voy a hablar de productos de belleza, ¿sí? Sí, Los que es justo productos, lo mío. sí, los productos de belleza se mueven por canales de recomendación, canales de boca en boca, ¿sí? El canal digital le puede ayudar a aumentar la confianza digital, aumentar su adquisición de clientes, pero hay un error que hay personas que creen que el canal digital lo es todo, no lo es todo, compañera, ¿sí? Recuerde eso. Entonces, le pongo un ejemplo. Yo tengo amigos, amigas, personas de comercio, o sea, yo casi me puedo un poquito de todos los comercios, de todo lo que hay en El Salvador. Entonces, le voy a dejar una tarea para que usted la valore. Y esto está asociado a la clase. ¿Por qué? Porque usted quiere transformar clientes en pistillo, ¿verdad? Que suene la caja Sí. registradora. Entonces, le voy a dejar de tarea o un consejo, una recomendación. Investigue cómo hace negocios los productos como Ésika, la Eibo. Entonces, esas personas no han descubierto esto, se dieron cuenta desde hace muchos Sí. años sus canales de referencia, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo amigos, amigas de todo, ¿verdad? Son altas productoras, vendían 3 mil dólares, oiga, 3 mil dólares al mes, solo en un pueblito que habían como 7 vendedoras o 4 vendedoras y tenían un monopolio como no tiene idea. Esas personas yo las admiro, mi respeto, saben un marketing increíble, pero recuerden que no, ellos no se rigen por el marketing digital, alguna productora. Exacto, ajá. Pero esa gente, usted puede aprender un montón. Hay dos formas de aprender en la vida. Intuitivamente, en la calle, el face to face, y la otra es, o sea, estudiando esto para, ¿me entiende? Entonces, yo siempre se los digo en las clases, quiere aprender de marketing, o sea, marketing, el marketing más intuitivo de la calle, vaya un día a las 5 de la mañana a un mercado, al Mercado Central, Sí. al de Cojute, al de San Miguel, al de Huachapán, vaya a ver cómo ellos hacen el storytelling, cómo ellos cierran la venta. Mire, se lo envuelvo. ¿Lo quiere para comer aquí o para llevar? Entonces,
Eso, compañera, ¿me entiende? Usted es inteligente, tiene la capacidad y yo estoy seguro que le puede ir bien, ¿sí? Yo tengo amigas y amigos que han sido altas productoras de estos productos y como les digo, y hasta he estudiado el por qué funciona eso, imagínense. Ahí Sí. va, le voy a contar la historia un poquito brevemente. Solo que, perdón, perdón, Dígame. solo que eso es como para llegar a un público masivo, ¿verdad? Lo que usted me está No, diciendo. chiquito, un Pero canal en de el 10 caso, clientes. ajá, en mi caso particular, fíjese que yo hago lo que usted dice, de como tener una referencia. Y mi referencia es una empresa que hace lo mismo que yo, pero es una empresa europea, es una marca europea. Okay. Entonces, yo veo que ellos sacan historias como cuando están envasando los productos. Claro, ellos tienen ya toda una fábrica, ¿verdad? Yo Sí. todavía aún no. Entonces, yo veo cómo ellos hacen eso. Pero en mi Okay. caso, como no tengo, y lo que yo quiero es llegar a un público a más. O sea, eso es lo que yo quiero. Entonces, quisiera Okay. como usted me dijera si está bien que yo postee en una historia, digamos, ahora fui a entregar un producto y hice un videíto y que ahí andaba mi hija y toda la cosa. ¿Cree usted que con eso yo llegaría a ese tipo de personas o solamente ganaría seguidores? Ok, recuerde ese punto, que la estrategia en la Instagram Story es para posicionar, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, le voy a hablar ahorita de agencia. La agencia no solo le tira dinero a un canal, no. Y yo le Claro. digo, he administrado pauta en televisión, radio, prensa, no solo le tira eso, no. Ellos Sí. saben que el dinero no viene solo de lo digital, recuerde ese punto, pero Claro. lo que tiene que hacer usted, por ejemplo, y vuelvo al punto del ejemplo, usted tiene que ver la manera, o sea, no vamos a inventar la rueda, pero vamos a hacer que la Claro. rueda nos gire y nos ayude a hacer dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo? Le voy a exponer la experiencia, ¿cómo hacen estas reclutas, o sea, los que venden productos de belleza? ¿Qué es lo que hacen? A la vendedora ya está el mercado repartido. Entonces, lo que le dicen ellos, mira, te voy a dar tanto o te voy a dar una comisión. Entonces, van a buscar a las personas que conocen el mercado, que conocen los canales de adquisición de clientes, que les gusta andar cobrando en los mercados. Entonces, usted lo que tiene que hacer es tener un equipo de vendedoras y lo Exacto. que haga en marketing digital le va a sumar a esa estrategia, compañero, ¿sí? Ah, Entonces, okay. incluso ese es uno de mis proyectos personales, se los comento. Para el otro año voy a montar una escuela de vendedores digitales. Porque no hay en este país, por Sí. ejemplo, queremos resaltar, por ejemplo, estas estrategias, nadie se las dice. ¿Por qué no se las dice? No sé. Pero el detalle está que negocio que no tenga vendedores o que no sabe vender, cerrar negocios, incluso yo he estado en contratos, negociando contratos de 4-0, de 5-0, y le digo, es una astucia, mire, tal día, o seguimiento, cerrar, palabras clave. Entonces, usted necesita vendedores o vendedoras, compañeros. Vendedoras que cierren ventas, que sean así. Yo he conocido personas que cierran ventas, o sea, mira, o sea, ya te lo mando, ahí va. Ahí va en el Uber, en el taxi, ahí va el pedido y ahí me dejas el visto con tal persona y yo, wow. Entonces, usted, recuerde eso, compañero, tiene que hacer. Decía, hay una página que se llama Mundo de Millonarios, pues como digo, ellos hablan de educación financiera y está relacionado al tema. Dice, si querés, o sea, si querés un negocio, vas a montar un sistema, ¿qué quiere decir? Aunque sea empleado, freelance, usted tiene que tener un equipo, compañero, ¿sí? Un equipo, me refiero a vendedora o vendedores que le guste primero, sean de su localidad y que le muevan el producto, ¿sí, compañero? Y ahí estamos hablando de canales de distribución. Canales de, ajá, Nadie tiene canales de distribución en este país, de los emprendedores informales, digo. O le hace falta la estrategia. El canal de distribución le va a ayudar a repartir. Es como si yo pongo una pupusería, ¿cómo voy a mandar las pupusas para la gente que no quiere moverse de la casa? sí. Ah, se las mando por Uber Eats, se las mando por bicicleta, por taxi. Entonces, yo tengo que montar el sistema de distribución, compañero. Entonces, su reto es eso. Reclutar vendedores, montar su canal de distribución, a estudiar el mercado, por ejemplo,
Imagínense, si la ESICA, por ejemplo, un ejemplo, voy a suponer, la ESICA y Avon dan la comisión de 20%, 15%, usted un poquito más, ¿sí? ¿Me entiende? Eso es Sí. entrar con una estrategia sólida al mercado y comerse el pastel, ¿sí? Que Incluso. de hecho eso he pensado hacer, fíjese, el otro año, pero con una línea que está, que es una marca siempre mía, pero es una línea que está dirigida a los mercados. Entonces, o sea, yo no puedo estar en los mercados porque a mí, imagínese, alguien me ve, me conoce y diga, bueno, ella vende un producto premium, vea, y entonces, ¿cómo es que anda en los mercados? Entonces, sí, eso he pensado hacer, solo que ahorita me gana el miedo, pero voy a tomar su recomendación, de verdad, y muchas gracias. Lo voy a hacer, voy a Como le vencer el digo, miedo. compañera, testear, quitarse el miedo, o sea, no, no mire un Sí. mercado como si, o sea, de menos, ¿sí? Pero Sí, ahí usted claro. puede validar su producto, ver si testea el mercado, ¿sí? Por ejemplo, puede ir de casa en casa también. O sea, yo conozco vendedoras de estos productos de casa en casa. Mire, la gente Sí. de la iglesia, ahí hay un canal de distribución, la gente de la iglesia, la gente de la escuela, sus compañeros de universidad. Sus familiares, los referidos de sus amigos, o sea, hay formas, compañera, de ser visto, Sí, que ¿sí? de hecho eso ya lo hice con la línea, ¿verdad? Con la línea premium. Y ahora la quiero llevar a más. Entonces, pero sí voy a tomar su recomendación, de verdad, y muchas gracias por la Compañera, recomendación. ya Gracias. está, a la orden, compañera, ¿sí? Bueno, acá lo que yo quiero hacer en esta clase, ¿verdad? Es ver la manera de cómo, o sea, para generar interacción, los CTA, el llamado a la acción, yo tengo que planificar, ¿sí? Recuerden que mi mente o la mente de ustedes, ¿verdad? Que están acá en la clase, tenemos que darle un orden a las cosas, a las ideas. La naturaleza es orden, planificación, ¿sí? Entonces, yo acá voy a hacer un prompt, una instrucción en esta herramienta de AI, para que me dé una idea base, cómo yo voy a editar lo que voy a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Porque la clase ahora es las funciones interactivas, pero como les digo, no puede existir una función interactiva y captar audiencia si no tenemos un producto de calidad, que este caso, o herramientas de publicidad, que son los vídeos, que son las historias, ¿verdad? Que vayan bien editadas, ¿sí? Entonces, acá le estoy diciendo la herramienta, actuar como un publicista, actuar como un publicista, no, perdón, como un editor de video, permítanme. Multimedia, definir una estructura de 5 pasos para vender a través de Instagram Stories, ¿sí? Instagram Stories, ¿sí? Entonces, la estructura de un prompt, recuerden que es contexto, ¿sí? Luego le pongo como delimitando lo que quiero. Luego, este es como el input y el output es como la salida. Yo ahorita le estoy diciendo una entrada, 5 pasos, y le estoy diciendo, y luego le voy a decir que, cómo quiero la respuesta, ¿sí? Entonces, aquí le pongo la respuesta, tiene que ser 2 palabras. Yo no quiero muchas palabras, solo 2 palabras a 3 palabras por categoría, ¿sí? Por categoría. Y le doy enter, ¿sí? Y aquí me dice planificación, producción, narrativa, implementación, análisis y rendimiento, ¿sí? Entonces, y acá le voy a decir, ¿verdad? Si realizo un video de 30 segundos, estructurar cuáles serían los pasos a seguir para la edición. Le doy enter y espero, ¿verdad? Me espero un momento, ¿sí? Dice selección de clics, edición de contenido, ajuste de duración, inclusión de elementos, ¿sí? Entonces, esta es una estructura básica, ¿correcto? Entonces, ya teniendo esta variable, ahorita voy a compartir nuevamente, solo que voy a cargar el editor de videos, ¿sí? Como se recuerden eso, para que exista un producto de calidad, tiene que existir anteriormente una publicidad bastante llamativa, que tenga persuasión. Yo le llamo que tenga retórica, dialéctica, que tenga método e ingeniería, ¿sí? Pero recuerden que si el video no va o no está en armonía
en concordancia, en sintonía con la calidad de lo otro, vamos a perder la oportunidad de hacer negocio, ¿sí? Esto, como les digo, pues ustedes lo tienen que tomar en cuenta porque, como les digo, el mercado de las soluciones digitales, de los productos digitales, está ultra, hiper, mega saturado de información. Y ahora, sobresalir se hace a veces un poco complicado. Y muchos, los inversionistas le llaman a esto las barreras de entrada. Para que usted entre a un mercado, no es un mercado del mercado central, para que usted entre a un mercado nuevo, por ejemplo, en Santa Tecla, las barreras de entrada van, o las dificultades van a ser diferentes que vender, por ejemplo, en San Salvador, que en Aguachapán, que en Zacatecoluca. Entonces, yo recomiendo, o sea, conocer cada elemento, cada detalle que conforman esto, ¿sí? Entonces, esto es importante, sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque, como les digo, si nosotros invertimos, por ejemplo, que mi negocio sea de vender charamusca, yo tengo que saber lo básico para hacer un video haciendo las charamuscas, para hacer un video haciendo eso, ¿verdad? ¿Sí? Me confirma. Voy a compartir pantalla. Y me dicen si visualiza mi. Ahorita está cargando, permítame. ¿Se visualiza mi pantalla? ¿Sí? Sí, correcto. Ok, excelente. Bueno, por acá, este es un programa, es una aplicación de escritorio que se llama Sony Vegas. Este es un programa básico. Lo ocupan en televisión, radio, prensa, lo ocupan intermedios, lo ocupan avanzado, o sea, no hay límite, ¿sí? Esto que está acá son los canales, ¿verdad? Los canales de no de comunicación, pero donde vamos a jalar los videos o los vamos a arrastrar, como decimos, a buen salvadoreño, ¿sí? Entonces, acá tenemos el canal de audio y el canal de video, ¿verdad? Acá yo puedo aumentar cada canal, ¿verdad? Por ejemplo, yo he trabajado hasta con 30 canales, o sea, simultáneos, ¿verdad? Combinando elementos, factores audiovisuales. Entonces, acá lo que nos decía el prompt, ahorita mira una pantalla negra, ¿verdad? Correcto. Selección de clics. Sí, me decía ChatGPT que tengo que seleccionar los clics, ¿verdad? Como primera instrucción, ¿sí? Entonces, seleccionar los clics, tengo que abrirlos por acá, me voy a una carpeta que es donde tengo los clics, creo que me va a salir predeterminada, ¿sí? Y acá me va a salir, ¿verdad? Tengo un video de Navidad y tengo, no me recuerdo, creo que de una playa es lo otro, ¿sí? Ahorita está cargando, ¿verdad? Está cargando la herramienta. Ahorita voy a cargar la música, ¿sí? La música, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos que activar los cinco sentidos, ¿verdad? A través para captar la atención. La nueva moneda digital es la atención de las personas. ¿Por qué tienen éxito los influencers y han desplazado a muchos medios tradicionales? Porque ellos saben captar la atención mejor que una empresa. ¿Le ganaron el mandado? Posiblemente, pero como les digo, ahora el modelo de comunicación es micro learning, micro estrategia, ¿verdad? Micro ediciones, ¿verdad? Ahorita eso va a cambiar y va a seguir cambiando todo el mercado de las soluciones, ¿sí? Entonces, por acá, ¿verdad? Tengo el canal de el del audio. Recuerden que tenemos que animar con audio una edición. Entonces, acá luego le vamos a poner el formato de las Instagram Stories, ¿verdad? ¿Sí? Pero acá la música la vamos a comenzar con un fade-in, ¿sí? Un fade-in es como una montaña rusa que va subiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y acá, si ustedes visualizan, me sale predeterminado, ¿ok? Entonces, lo coloco por acá y ya puse un fade-in y ahora me voy al final, ¿verdad? Y voy a hacer un fade-out, ¿sí? Un fade-out es como la bajada de una montaña, ¿sí? Entonces, ya tengo la música o ya tengo como un principio básico. Recuerden que hay más estrategias, esto es lo básico. Pero ahora, así como decía GPT, tengo que seleccionar los clics, ¿verdad? ¿Qué clic tengo que seleccionar, verdad? Depende, ¿verdad? Acá dice que la secuencia, ¿verdad? Aquí ya seleccioné los clics, ¿verdad? Permítanme, voy a cargar el de Navidad, que creo que dura 1 minuto, ¿sí? Y si ustedes visualizan, permítanme. Me lo seleccionó, acá está bien. Entonces, acá yo tengo que tener conciencia, tengo que tener discernimiento y digo, bueno,
Esta es la música del video. Yo la tengo que mutear porque se me va, o sea, va a chocar con esta, ¿sí? Entonces, lo que hago, muteo la música y si ustedes miran, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que crear otro canal porque si ustedes visualizan, ¿verdad? La música se pierde, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá le doy un clic, le doy crear, duplicar pista de audio, ¿sí? Entonces, y acá, vamos a ver, borro una, ¿verdad? Y si borro acá, se me borró me borró el video, pero le doy control Z, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la música de acá arriba no la voy a utilizar ese canal, ¿sí? Voy a utilizar el canal de abajo, ¿sí? Acá hago otra vez el Fa de I, ¿sí? ¿Qué es esto, verdad? Miren, o sea, ya sale predeterminado, es bastante fácil hacerlo, ¿sí? Y dejamos el Fa de AU, ¿sí? ¿Qué dice la otra instrucción? Dice edición de contenido, ¿sí? Que era el siguiente paso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solo que se lo voy a mandar, ¿verdad? Ahorita al chat. ¿Vieron mi pantalla de GPT? No. No se visualiza. No, 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 la pantalla de GPT no se ve. Ok, no se preocupe. Vale, ya se los mando. Entonces, acá les voy a mandar las instrucciones para que miren qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque ahí saqué el prompt, ¿sí? O la instrucción para la edición, ¿sí? Entonces dice, acá tengo que tener en cuenta la parte de la secuencia, dice. Entonces ahora voy al paso número 3. El paso número 3 es la organización de contenido, ¿sí? Entonces, el contenido, como les digo, ¿verdad? Yo aquí tengo un video, miren, lo puedo arrastrar, no es algo del otro mundo, no es para personas inteligentes, pero tienen que saber que, o sea, cada video es una variable, un elemento que se tiene que editar, ¿sí? Ahora voy a abrir acá y voy a cargar este otro video que se llama Pexel, que es una playa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, ahorita tengo tres elementos, ¿sí? Tengo un audio, que es el audio personalizado, ¿verdad? Que tengo un clic de la Navidad y tengo el de la playa. Entonces, yo voy a hacer una edición de contenido. ¿Cómo se hace una edición de contenido? Sencillo, usted elige cuántos segundos necesita de cada herramienta y es bastante significativo eso, ¿sí? Ok, entonces acá le voy a dar cortar, ¿verdad? Ahorita lo voy a hacer quizás así, bastante improvisado, ¿verdad? Pero esto se tiene que analizar con criterio propio, no hacerlo por salir del compromiso, ¿sí? Voy a dividir pedacitos por pedacitos, ¿verdad? Me posiciono acá, ¿verdad? Dentro del vídeo, le doy dividir, 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 es como partir, ¿verdad? Como si está partiendo papas, ¿verdad? O verduras, ¿verdad? ¿Sí? Parte usted los pedacitos, ¿verdad? Según su tantiómetro, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y miren, acá los estoy separando, miren. Separo los elementos, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer, estos elementos, ¿verdad? Voy a crear otro canal. Voy a hacer esto más pequeño porque me está haciendo estorbo por acá. Voy a crear otro canal de videos y le doy clic acá. Clic derecho, ¿verdad? Derecho, sí. Clic derecho, ¿ok? Y acá le doy duplicar. Pista, ¿qué quiere decir? Que cloné, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto lo elimino, ¿verdad? Porque no lo voy a ocupar, lo de arriba, ¿verdad? Lo voy eliminando y esto, lo de abajo, lo voy a eliminar porque quiero que se mantenga, permítanme, se me cargó por acá, los de arriba, ¿sí? Entonces, acá lo voy eliminando, ¿sí? Y acá es donde yo tengo que ir combinando, mire, tengo que ir combinando variables de arriba con las variables debajo, los elementos, ¿ok? Entonces, acá ya tengo dos verbos, ¿sí? Entonces, acá le doy copiar, le doy pegar o le puedo dar en el teclado control C, control V, ¿ok? Y bueno, acá viene lo bonito, ¿verdad? Acá tengo que ir acomodando cada pedacito, ¿verdad? ¿Sí? Voy a moviendo acá, miren, voy combinando, ¿ver? Voy moviendo variable por variable, elemento por elemento, ¿sí? Y abajo tengo lo que es todo de la Navidad, ¿verdad? Pero, como digo, vamos a agregar unos pequeños efectos visuales para tener coherencia o concordancia, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerden lo que yo les digo, no puede existir un motivo, una razón de compra, un CTA, una interacción, si usted no tiene un video que sustente su argumento. Ahora, como les digo, no gana el que tiene, digamos, el mejor producto, no gana el que a veces tenga la última versión de su producto, gana el que mejor comunica. Si usted comunica sus ideas con análisis, con un material bastante interesante, entonces vamos a tener más posibilidad que nos compren, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, acá voy a agregar fa de au y fa de in, ¿verdad? Para cada uno, ¿verdad? ¿Sí? Ya voy a correr, ¿verdad? Con la música. Acá agrego fa de au, fa de in, fa de au al principio, perdón, fa de in al principio y fa de au en cada clic, ¿sí? Y visualicen, ¿sí? Entonces, acá es algo rapidito, ¿verdad? Es un fast trap que estamos haciendo de edición, pero quiero que ustedes pues, no les den miedo a editar, sino que miren esto como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para incluso estos videos los puede vender en $10, $8 y se los pagan, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que los paga, ¿sí? Porque es un trabajo creativo, ¿sí? Incluso mi profesor y amigo, ¿verdad? De Colombia, ¿verdad? Felipe Buitrago fue el fundador o el que escribió La Economía Naranja. Les recomiendo ese libro, ¿sí? Él habla de esto, que las industrias creativas generan miles y millones de dólares y usted aquí en El Salvador puede generar en la nueva economía azul digital, ¿verdad? Allá es la economía naranja, nosotros tenemos la economía azul digital, no porque tengamos, ¿verdad? Un gran creciente, ¿verdad? De ríos, ¿verdad? Sino que es porque nosotros, pues, nuestra bandera es azul, ¿verdad? Y el cielo, y tenemos la creatividad como una bandera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, acá voy a colocar, ¿verdad? Aquí puedo controlar lo que es la calidad de la imagen, ¿verdad? Acá le voy a poner borrador para que no se trabe, ¿verdad? Le voy a poner como la calidad un poco más baja. Acá tengo el control master, ¿verdad? Que son el audio. Entonces voy a bajar un poco el audio para que no me sature. Aunque aquí puedo controlar el audio. Miren, este es como el espacio muestral, ¿verdad? Para controlar el audio, ¿verdad? El fa de in lo voy a hacer más corto, está muy largo. El fa de out, que es como la bajada, ¿verdad? Así también. Y ahora me confirman, ¿verdad? Vamos a hacer acá. Vamos a hacer un play. Escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha el audio. Ok, solo que me está saturando, permítanme. Entonces, aquí puedo controlar, ¿verdad? Como la potencia, ¿verdad? ¿Sí? La frecuencia, las densidades, y acá tengo que bajar, ¿verdad? Un poco, ¿sí? Entonces, le doy acá para que mire. Permítanme. Si ustedes miran ahorita, pues, o sea, ahorita todavía le falta acción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acción, ¿verdad? Me refiero acá, tengo que agregar texto, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que nosotros queremos es interactuar, que nos compre nuestro producto, nuestro servicio, y no podemos vender si no sabemos comunicarnos, ¿sí? Ahora, como les digo, ¿por qué los influencers de Instagram, de TikTok, de Facebook están ganándose el mercado? Porque ellos saben comunicar de una manera sencilla. Y muchas personas los critican, pero, como les digo, ¿verdad? En la Viña del Señor hay de todo, pero nosotros tenemos que aprender ese modelo de comunicación, ¿sí? Acá voy a poner, por ejemplo, una promoción, quizá, ¿verdad? ¿Sí? Me están escribiendo por el chat, dice, ¿esto está editando en Photoshop? No, es Sony Vegas, ¿sí? Es un programa que se llama Sony Vegas. Usted lo puede conseguir, ¿verdad? En internet y le puede sacar provecho, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Ahorita estoy editando, ¿sí? Estas ediciones las pueden hacer en CapCut, pero la recomendación es que ocupen una herramienta, o sea, que les dé lo básico. A mí me gusta Sony Vegas porque se me hace más fácil, más rápido. En televisión, en radio, pues ocupábamos este, ¿verdad? O sea, a veces para sacar una nota de prensa rápido. Y acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá tengo que editar, por ejemplo, el texto, ¿verdad? ¿Sí? Acá voy a poner, ¿verdad? Panes al 2x1, ¿verdad? Los de Chompipe, ¿verdad? Los de Jolote, así como en San Miguel, ¿verdad? Panes al 2x1, 24 y 25 de diciembre, ¿sí? Diciembre 2023. 2023, ¿ok? Entonces, si ustedes visualizan, yo aquí tengo que combinar colores, ¿verdad? ¿Sí? Acá le di a la paleta de colores, ¿verdad? Que esta paleta de colores está alineada con el brand book o el manual de marca, pero, permítanme, pero acá, ¿sí? Entonces, ya acá tengo que jugar con lo que es
el zoom. Si ustedes miran, se me pierden las letras. Miren. Y acá es un juego, ¿verdad? Miren, este es el zoom, ¿verdad? Este es el zoom que acerca y aleja, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, vamos a ver si, ok, creo que se ha movido algo por acá, permítanme. Acá, la letra está muy grande, ya me recordé, creo que por eso no me sale, ¿verdad? Si usted visualiza, ¿ve? Ahí está, miren, el error estaba en la letra porque el efecto no lo había procesado, ¿verdad? ¿Sí? Y acá me doy cuenta que las letras tienen que estar centradas, miren, porque se pierden así. Entonces, centro las letras y acá tengo que agregarle un contorno. Me voy un poquito por abajo, tengo que darle esta opción, ¿verdad? ¿Sí? Visualice, mire, las letras se ven un poco sólidas, no se pierden. Y le voy a dar un fondo, por ejemplo, rosado, quizás, permítanme. Le voy a dar rosado, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, pues se pierden las letras un poco ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero acá tengo que darle un poquito de zoom, ¿verdad? Tengo que jugar con el zoom, mire. Si lo alejo, se aleja, ¿verdad? Si lo acerco, mire. Panes al 2x1, 24 y 25 de diciembre, ¿sí? Acá, ¿sí? Ya tengo esto, entonces, pero recuerden que así como dice el manual, ¿verdad? En la clase de ahora tenemos que, las funciones tienen que ser interactivas para involucrar a la audiencia. No puede involucrar a la audiencia si no tiene un mensaje claro para el consciente, para el subconsciente, para las mentes de nuestro ser interno, en nuestro perfecto orden de discernimiento digital, porque las decisiones son a través de la conciencia, ¿sí? A través de argumentos, ¿sí? Entonces, acá voy a agregar un efecto, ¿sí? A mí me gustan los flash. Estos efectos son como para despertar, ¿verdad? Arrastro y lo arrastro en una esquina, ¿verdad? Para que agarre flash, ¿sí? Voy a poner otro efecto de flash en la playa, ¿sí? Voy a poner un efecto, por ejemplo, un disolvente, ¿verdad? Pero no de pintura, ¿verdad? ¿Sí? Sino que es un efecto, ¿verdad? Lo voy a poner acá en la esquina, en el fadeado, ¿sí? Entonces, ahora, permítanme. Voy a dar play, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a ver si mi promesa, o sea, si esto, pues, puede convencer, ¿verdad? Y recuerden que, o sea, a veces editar, no crean que es fácil, ¿verdad? Lleva su tiempito, pero como les digo, todo tiene un método, una técnica, un proceso, y nosotros si comprendemos los procesos, comprendemos las técnicas, y como les digo, hay conocimiento que solo se va a desarrollar en la práctica, ¿sí? Muchas personas dicen, no, ese conocimiento no funciona, no sirve. Pero ¿cómo usted afirma? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es su argumento? ¿Una respuesta emocional o una respuesta argumentada con datos o con experiencia? ¿Sí? Bueno, voy a darle play por acá, ¿sí? Y vamos a ver si se hace interactivo el contenido. Y ustedes van a ser el jurado, ¿verdad? De evaluación, ¿verdad? Para ver si eso se cumple. Bien. Escucha. Con pollo 24 y 25 de diciembre. Contáctanos, será un placer atenderte en Santa Tecla. Entonces, compañera Carmen Quintana, cuénteme, dígame, ¿qué cree que le falta al video? Este es todavía un demo, ¿verdad? ¿Sí? Está en proceso, ¿verdad? ¿Sí? Pues yo creo, Lick, que es que en realidad en lo que yo vi en el video, no me dio tanta hambre como para que tenga que ver con un Ajá, pan. correcto, ¿sí? Entonces, Ajá. ahí descubrimos algo, que el visual lleva una parte muy diferente al texto, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, el propósito es que ustedes visualicen ese pequeño error, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no son errores, son
aprendizaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, lo de los panes, ¿verdad? No mucho, pero si usted es la publicista, yo sé que trabaja en publicidad, ¿verdad, compañera? ¿Sí? ¿Cómo cambiaría el copy? ¿Sí? Lo vamos a cambiar, ¿verdad? ¿Qué podemos vender con este contexto? ¿Bien? Ajá, díganos, compañera Catherine, ¿qué podemos vender con este contexto Creo que de imagen? boletos de avión, creería Boletos de avión, vaya, dígame a una ciudad que le gustaría ir, ¿verdad? En el futuro, o ya ha ido. en este caso, como ahí en la imagen, creo que donde sale es Nueva York. Creo que Ajá. sería un vuelo para Nueva York. Ok, entonces, ¿cómo, o sea, cómo promocionamos los boletos para Nueva York, para Navidad? ¿Sí? Va, ese es el contexto, ¿sí? Ok. Recuerde que. Ajá, dígame. Creo que yo lo diría como este 24 de diciembre, reserva tu boleto a tan solo $200, viaje directo a Nueva York. Reserva tu boleto, 200 lucas, veamos. $200, ¿verdad? Nueva York, vuelo directo, que vamos a poner. Va. Vamos a ver si convence. Lo que yo quiero es que ustedes analicen el contexto de las imágenes y con eso hagamos un argumento para sustentar nuestra oferta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, así con el requerimiento, ahorita ustedes pues ustedes me están guiando, ¿verdad? Ustedes son mis clientes, ¿verdad? Yo le doy control C, control V, ¿verdad? ¿Sí? Para clonar lo que es la cajita de texto, ¿sí? Entonces, le damos por acá, ¿sí? Y vamos a ver, ¿verdad? Voy a poner flash acá. Voy a poner un efecto, vamos a ver. Acá voy a poner un efecto al arbolito, etcétera, ¿sí? Entonces, le damos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Improvisando. Vaya, entonces, compañera Carmen, ¿ahora no le convenció o sí le convenció? ¿Qué le parece la nueva reingeniería que hicimos en el copy? ¿Y Sí, este? ahora sí, porque creo que ya tiene como más Contexto. coherencia, ajá, el contexto del, Ok. ajá, con lo visual, vea. Ok, sí, y como le digo, ahorita, pues, o sea, les estoy haciendo, o sea, un video casi como en 10 minutos, ¿verdad? O sea, estoy, o sea, súper limitado con el tiempo. Pero si usted visualiza, esto es lo que yo quiero que ustedes visualicen, la estrategia, ¿sí? Entonces, ya con esto, ustedes ya pueden tirarse, o sea, ya pueden, y, o sea, tienen que tener como un nivel de edición para salir al mercado de las soluciones digitales, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos como un poquito de tiempo a esto, ¿sí? Nuestro producto, aunque sea sencillo, pero si la publicidad cumple como un requerimiento mínimo de calidad, estoy seguro que la gente va a preguntar, ¿me entienden? La gente va a decir, wow, increíble. Entonces, la música le da como hasta, ¿sí? Entonces, eso le da un buen, o sea, un gancho, ¿sí? Así como dicen, o sea, los publicistas, esto tiene engagement, ¿sí? El gancho, ¿sí? El gancho es que su atención la tiene y la música, ¿sí? Entonces, la música es un instrumento para llegar a tener la atención de las personas, ¿sí? Si usted pone, o sea, solo una imagen, muy probable que ni se enganchen a ver digamos, el promo, ¿sí? Entonces, permítame, voy a dejar un momento de compartir. Y voy a compartir por acá nuevamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá les voy a enseñar un poquito, ¿verdad? De la retórica o de la tesis que tenemos que manejar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la parte de edición
está muy alineada con la parte de táctica estratégica, ¿sí? Entonces, la estrategia, como les digo, no se aplica o no la hacen consciente algunos compañeros. Pero ustedes, ¿por qué tienen que aplicar la estrategia? Porque ustedes de repente van a tener que vender de una manera más ordenada, ¿sí? Entonces, aunque su emprendimiento sea pequeño, su visión tiene que ser grande, sus expectativas tienen que ser grandes, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿por qué es importante esto? ¿Sí? Porque de repente nosotros vamos a tener que tener una motivación increíble, ¿verdad? Y ahí hay un aspecto importante, ¿verdad? ¿Sí? Que muy pocas personas lo dicen, ¿verdad? ¿Sí? Que es la energía, ¿verdad? Si ustedes miran, las clases, ¿verdad? En especial, ¿verdad? Con mi persona, son bastante dinámicas, ¿sí? A mí me gusta que ustedes se vayan motivados, se vayan cargados de energía positiva, de energía creativa, de energía fluida, y ustedes tal vez ahorita pues han de haber percibido que la clase, a veces yo ni siento la clase, ¿verdad? Sino que la siento dinámica y es como si pasaran 5 minutos y ya pasó una hora pasada, ¿verdad? ¿Sí? Y esto, como les digo, nos ayuda a nosotros a entrar a un nuevo nivel de creatividad, ¿sí? Recuerde que vender en las Instagram Story es creatividad, es interacción, es proceso, es confianza digital. Pero si usted, ¿cómo va a captar la atención de las personas? Captando o transmitiendo su energía, ¿sí? Yo incluso, si vieron ahí, ¿verdad? Cuando le estaba editando, hasta le estaba haciendo Big Boxing, ¿verdad? Porque un tiempo hacía Big Boxing, ¿verdad? Para algún programa. Entonces, eso da como wow, o sea, dice uno, esto capta la atención, ¿sí? Y espero pues que ustedes, o sea, hayan percibido esos pequeños detalles, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? Acá vamos a hacer una pequeña argumentación con dialéctica, ¿sí? Entonces, vamos a poner un prompt, ¿sí? Acá le voy a poner, ¿cuál es actuar como un publicista? Actuar como un publicista de 5, no, de 20 años, no, perdón. 32 años de experiencia y actuar como un editor multimedia. Describir, esto es el contexto, o le doy los roles, ¿verdad? Esto se llama los roles y el contexto, ¿sí? Y aquí le digo, mencionar 10 errores comunes a la hora de editar. A la hora de editar videos para Instagram Story. Acá ya le di el contexto, le di los roles, le di el contexto para lo que lo quiero. Y ahora me falta la salida, el output, ¿sí? Entonces, dice, la respuesta tiene que ser 10 categorías resumidas en 2 a 3 palabras, ¿sí? Como le digo, ahora quien domina estas herramientas de AI está a 20 pasos más adelante que todo, o sea, todas las personas que dicen, ah, yo tengo 30 años de experiencia porque tengo esto. Ahora usted puede casi ponerse al mismo nivel. No estoy despreciando a las personas que dicen eso, pero los argumentos ahora han cambiado, ¿sí? Algunas personas dicen, no, es que solo yo tengo el conocimiento y mi experiencia es la que vale. Ahora así nos podemos poner al nivel de una persona que, o sea, ahora los conocimientos tienen más especialización y este es uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Le doy enter, ¿sí? Hago el prompt y acá me está dando los errores, ¿verdad? ¿Qué errores cometimos ahora, verdad? ¿Sí? Y eran errores, ¿verdad? Conscientes para que ustedes me asesoraran, ¿verdad? Como expertos, como maestros consejeros, ¿verdad? ¿Sí? La duración excesiva, no, ese error no lo cometí. El texto sobrecargado. Posible, no había texto, mucho texto. Transiciones bruscas, sí, este error o lo cometimos, ¿verdad? ¿Sí? Música no apropiada, no, porque en Nueva York, ¿verdad? O sea, le gusta esa música, ¿verdad? Era como tipo trap o tipo hip hop. Falta de coherencia, sí, ese error lo cometimos, incluso la compañera Carmen nos dijo, mire, corrija, ¿verdad? Si no, no le voy a pagar, ¿verdad? El aguinaldo. Negligencia de la calidad visual, más o menos, ¿verdad? 50-50. Ignorar a la audiencia, sí, porque no estábamos leyendo el contexto, lo cometimos. El estilo inconsciente,
Un poco. ¿Falta llamado a la acción? Nos faltó, sí. Nos faltó esto, sí, el CTA. No optimizamos los dispositivos, no optimizar para dispositivos móviles también, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, el uso de funciones interactivas para involucrar a tu audiencia, que hemos visto, en pocas palabras, lo que hemos visto es, permítanme, lo que hemos visto es la parte, hicimos una conexión, ¿verdad? La parte de la herramienta de texto, se la di el ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan, se puedan inspirar, ¿verdad? Hemos ajustado brillo, ¿verdad? Ya venían por default en el video. Hemos ocupado herramientas creativas, cumplimos con eso que dice el manual. Hemos hecho recortes, ¿verdad? Hicimos un montón de recortes, casi hicimos como 10 recortes. Herramientas de texto, sí. Encuesta, esto lo abordamos el día de ayer, era complementario. Efectos visuales, sí. Agregamos los flash de transiciones, ¿verdad? El texto y anotaciones, sí. Lo basamos en una paleta de colores, solo que como era algo rápido, ¿verdad? Tuve que hacer ahí prueba y error, nos equivocamos, ¿verdad? Porque la compañera nos dijo, mire, se equivocó. Usted no, no, o sea, no tiene coherencia. Y está bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces con esto ya casi vamos finalizando, pero igual vamos a hacer una pequeña síntesis, una realimentación para afirmar los conocimientos aprendidos, ¿sí? Compañera Elena Quintana, dígame, ¿qué aprendizaje cree que fue el más significativo de esta sesión? Bueno, pues para mí que lo importante que es la coherencia del contexto con el mensaje que queremos llevar, con la necesidad que queremos crear en el cliente, Sí. que sea algo claro, ¿verdad? Yo Que no creo sea que eso típico. para mí. Ok, excelente. Me parece bien. Compañera Catherine Contreras, ¿qué conocimiento cree que usted dice, wow, o sea, aprendí pues, o sea, a vender, pero más allá de vender, pues es importante eso, ¿verdad? Hacer dinerito, ¿verdad? Sí. Dígame, compañera. Creo que en este caso, casi lo mismo que dijo la compañera hace poco, que lo que vamos a transmitir tenga coherencia o un orden lógico y que las transiciones igual no sean como tan de golpe, ¿verdad? Sino que tengan una como el find out y el find in, que en algún momento ya lo vimos, para que Ciertamente. el mensaje igual no se vea como de un lado a otro cambiamos el tema o de imagen. Y el uso Excelente. de la aplicación Sony. Ok, excelente. Bueno, como les digo, la idea es que ustedes vivan su propia experiencia, ¿sí? Vivan su propio proceso, ¿sí? Su propio proceso cíclico. Si ustedes se dan cuenta de su fortaleza, ustedes pueden decir, mi fortaleza es comunicación, es edición, es negociación, es cerrar venta. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, que ya cuando terminen este curso, se transformen en conciencia, en espíritu creativo, emprendedor, y que digan, wow, yo puedo hacer esto, si yo tengo la capacidad, ¿sí? Yo puedo vender videos, puedo venderlos y a $5 y ya me alcanza, pues, para comprar varias cosas, ¿verdad? Más en estos tiempos que uno tiene que rebuscarse, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese es el punto, que depende de mí, de mis decisiones, ¿verdad? Yo puedo decir, mañana hago esto, mañana hago lo otro, pero la diferencia entre un sueño y una meta es una fecha, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la sesión sin antes agradecer su apoyo, su comprensión, su entendimiento y recuerden que resuelvan la evaluación o las evaluaciones que tienen pendientes en la plataforma, ¿sí? Así que, bueno, el día de mañana, ¿verdad? Tenemos la última clase de esta semana. Recuerden que la próxima semana vamos a o sea, retomar las clases, ¿verdad? Que teníamos atrasadas. Así que hay dos sesiones todavía, ¿sí? Así que descansen y que tengan una excelente noche. Buenas vibras positivas. Nos vemos. Gracias, Lee. Hasta la Buenas próxima. noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches, Lee.